Buenos días a todos, como siempre, bienvenidos por aquí a un nuevo episodio en mi canal. El tema de hoy va a parecer sencillo en base. Recuerden que la base en la música es lo más importante. De una buena base van a entender muy bien cualquier estilo. Voy a hacer un ejercicio basándome en el compás de alegrías flamenco. O cantiñas, un compás que voy a contar hasta 12, pero me voy a enfocar sobre todo en los rasgueos de la mano derecha, en las técnicas, y no solamente para aplicarlo en el flamenco, sino para que lo apliquen en cualquier estilo, que es lo que me interesa. Por eso digo que lo voy a mostrar en un compás básico de alegrías, ¿eh? Que tan básico no es. Y luego esos movimientos, si ustedes los quieren aplicar en rumbas o en algún acompañamiento latinoamericano que quieran complementar con ese tipo de técnicas de la guitarra española, de la guitarra flamenca, pues entiendan muy bien las métricas y cómo se deben marcar los tiempos en un rasgueo perfecto. En mi experiencia también como profesor, he visto muchas veces que somos muy responsables, entre comillas, cuando tocamos un rasgueo y si vamos con el metrónomo, pues hacemos el rasgueo y lo acomodamos dentro de los tiempos cayendo como podamos. Y eso no es. Para eso existen las figuras musicales y tenemos que entenderlas perfectamente a la hora de subdividir los tiempos. Voy a explicar primero lo más importante del tutorial, que es esto que quiero que entiendan. En mi opinión, cuando estén aprendiendo rasgueos de cualquier tutorial, de cualquier profesor, nadie tiene la verdad absoluta en este tipo de movimiento. Cada mano, la mano de ustedes, es la verdad absoluta, porque todo el mundo tiene una anatomía diferente. Todo el mundo tiene una manera de entender los movimientos diferentes, pero lo importante es que aprendan a dominar todas las técnicas, aunque no sean las técnicas que más les beneficien. Y si la dominan, pues la técnica que ustedes tengan va a sonar mucho mejor, siempre entendiendo el concepto del estilo, el sentido del estilo que están estudiando. Esto a mí también me ha tomado muchas horas de reflexión y a ver cómo tocaba, cómo pongo la mano, preguntando muchísimo. El rasgueo. Vamos a hacer hoy solamente dos tipos de rasgueo. El rasgueo de 5, el quintillo, o el rasgueo de 4. En cada tiempo voy a meter 4 notas o 5 notas. Me explico. Entonces sería, si yo hago un, podría meter ta, 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 silicona, silicona. Y voy a explicar con palabras, porque aunque parezca gracioso, es la manera como el cerebro más entiende. Cada quien que busque sus palabras, o déjenlo con números. 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Y el otro sería 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Recuerden, nunca decir 1, 2, 3, 4, 5. Esos son 7 sílabas. Eso no es un quintillo. O la palabra que yo uso siempre, que es chocolatina. Chocolatina, 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 chocolatina. Antes de pasar al compás, te quiero explicar, ¿okay? Voy a explicar los dos tipos de movimiento que las manos deben entender. Y van a escoger uno de los dos para la vida. O los dos, cada quien verá cómo los utiliza. Hay dos formas de rasguear que pueden encontrar en la mano de los guitarristas. Generalmente son estas dos formas. Puede haber otras, pero estoy hablando de lo general. La primera es, atención con esto que es bien importante. Van a encontrar que algunos guitarristas hacen, como dicen aquí en España, un chorlito, ¿okay? Que es como darle a una bolita de papel un golpe. Y es poniendo todos los dedos desde el pulgar. Y voy a explicar primero de cuatro. A mí ese no me gusta personalmente porque me queda más difícil, pero hay gente que le queda muy bien. Por eso digo que no hay una verdad absoluta. Y el otro es dejar el pulgar afuera, puesto sobre la cuerda y los dedos atrás. Observe, pongo los dedos atrás, pongo el pulgar, hago un pequeño pliegue en la falange y dejo caer cada dedo. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Y esto, muy relajados, sin tensión para evitar tendinitis, que es muy, muy peligroso si practican con la mano tensionada la tendinitis, porque van a sentir aquí que se están quemando, además de bolas y problemas de mano. Entonces, tienen dos formas. La primera, silicona, 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 ¿okay? Con esta técnica, así, así, ti, 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 poniéndola aquí, o con la otra, dejando los dedos en la cuerda sexta. Y apuntando a la quinta. No apuntar a las de abajo, apuntar a la quinta para que el rasgueo tenga consistencia, para que suene fuerte, para que suene con peso, ¿ok? Muy despacio. O con el dedo así. A mí, por
por naturaleza, por eso había hablado de las verdades, por naturaleza me queda más fácil este. Más relajado. ¿Ok? ¿Ok? Siempre manteniendo la métrica. Silicona, 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 silicona. O silicona, 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 silicona. Ya cada quien escoge el que más le guste. Importante es que conozcan las dos técnicas. Y mirar cuál le viene bien a cada mano. La otra es con el meñique, que también nos hemos vuelto muy perezosos en la actualidad de utilizar el meñique. Los antiguos lo ponían porque era un toque con un rasgueo muy, muy lleno. No se está utilizando tanto hoy, pero es otra opción. Tampoco estoy diciendo que el de 4 sea malo, a mí me gusta mucho, es cuestión de gustos. Entonces sería en tiempo, si lo ponemos con los dedos así, como ya he explicado en la primera técnica, con el de 4 sería, pongo el pulgar acá y hago si lo pongo con la otra técnica, que es poniendo todos los dedos arriba en la sexta cuerda, sería chocolatina, chocolatina, chocolatina. A mí curiosamente el de 4 me queda muy sencillo así, pero el de 5 lo hago con esta técnica. ¿Okay? Una vez entendido el concepto de los dos tipos de rasgueo que tenemos, el de 4 y el de 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, sí, o 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, sí. Perfectos en tiempo. No. Ok, eso no. Perfectos para cualquier estilo que lo quieran aplicar. Perfecto en métrica. Voy a hacer algo muy sencillo en compás de alegría, que tan sencillo no es, pero para las personas que están empezando con el flamenco o cualquier persona que le guste la guitarra flamenca, es muy importante tener la concepción de este tipo de compás. En compás básico, entre comillas, muy, muy, muy lento. Acordes mi mayor y si 7. No tenemos más que esos dos. No hay que preocuparnos mucho por la mano izquierda. Entonces sería en compás básico, muy lento. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? 11 y 12. Un poquito más rápido, la primera técnica que estoy aplicando, el de 4 desde las cuerdas de arriba con un poquito de curva en la falange. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12. Ok, ahora con el pulgar, como lo había explicado anteriormente, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí lo tienen. Ahora, con 5, con el pulgar con falange doblada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es difícil contarlo. Ahora con la técnica, con el pulgar así. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Difícil contarlo en quintillos, pero hay que hacer ese ejercicio, subdivisiones. Eso trabajarlo bastante con metrónomo. Voy a acelerar un poquitito, como me gusta hacerlo, que es con el de 4 si lo hago así, y con el de 5 lo hago así, un poquito más rápido. Empiezo con el de 5. Va.
7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Okay? Y con el de 4 sería 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. Personalmente me gusta más hacerlo con el de 5, me siento mucho más cómodo. Entonces, ahí están las subdivisiones. Si no lo quieren aplicar en el compás flamenco, no importa, lo que importa es que lo sepan meter en otros ritmos en el tiempo que lo quieran meter, importante la métrica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, el compás que ustedes quieran, pero con la técnica adecuada. Creo que es todo por hoy. Lo más importante de esto es no tanto la aplicación en el flamenco, sí lo es para los que están empezando con el flamenco, que lo entiendan, pero son las técnicas o las posibilidades que tenemos para empezar a practicar esos rasgueos y no dañarnos. No mover la muñeca, no hacer cosas raras. Veo mucha cosa rara por ahí, que la mano cambia de posición, cosa rarísima, que el rasgueo baja en tiempos que no están controlados. Todo eso debe ser perfecto, mínimo movimiento del eje del brazo y controlar muy bien la mano. Ta, ta. Se vea un movimiento bonito, y cuando hablo bonito en la guitarra es que se vea un movimiento técnico, cómodo, que parezca fácil. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.